Aquí estoy con esta pareja de cocodrilos enanos africanos que tienen su historia, que se la contaré después mientras le ven comer. Bueno, él vino de Barcelona en el año 99, le traje en la parte de atrás de mi coche, sujeto con cinta aislante, un poco los brazos y la boca, y vino allí durmiendo tranquilamente. Yo vine, hice el viaje más rápido, salté algunos, poco la velocidad, porque con un cocodrilo detrás no se va igual de cómodo. Pero bueno, es un cocodrilo muy raro y esta es su hembra, que ahora está con apetito porque yo creo que va a poner huevos. Bueno, pues lo curioso de ese cocodrilo es que había dos subespecies de cocodrilo de Ostolemus tetraspis, pero un investigador americano y un otro investigador y el director del zoo de Lacey sospecharon que eran especies diferentes porque vivían muy separados. Entonces nos pidieron que les mandásemos sangre de nuestros cocodrilos y lo mandaron todos los zoos europeos, hicieron lo mismo. ¿Qué ocurrió? Pues que resultó que ese cocodrilo, el grande, el macho, que vino aquí ya, calculo que con más de 20 años, que tendrá los 40, es el único que existe en cautividad de esa especie, el Ostolemus osborni, que es rarísimo. En las recomendaciones que nos hicieron cuando se descubrió eso, es que si aparecía otro ejemplar en cautividad en algún zoo del mundo por casualidad, principalmente en América, que tendríamos que mandarle allí para reproducirse, porque es una especie muy rara. Es como un animal antidiluviano en esta época, pero aquí vive bastante bien. Ella ha puesto huevos varias veces y estaban muy intrigados de si los huevos estarían fecundados o no, pero no estaban fecundados. Se llevan bastante bien, aunque con otra hembra que tuvo primero no se llevó nada bien porque la mató, pero con esta lleva ya 17 años y se lleva perfectamente. Y por último, ya saben lo que tienen que hacer: darle al me gusta, compartirlo con sus amistades y suscribirse a mi canal de YouTube. Y así podrán ver historias como esta, otras más bonitas y otras peores, pero todas muy variadas y muchas muy originales. Adiós.